Debemos aprender, debemos evolucionar. Y por eso estamos invitando a Paola Zavala, directora de la comunidad anti-bullying de la Argentina. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, vimos a muchos famosos, están participando de distintas acciones para que el bullying sea un recuerdo. ¿Se logrará en algún momento? Yo creo que aspirar a que se va a terminar es un poco utópico, pero al menos que sepamos cómo abordarlo, cómo tratarlo para que no tenga dimensiones más graves que las que está teniendo en la actualidad. Sabemos que hay muchos casos que terminan en suicidio. Por suerte, no la gran mayoría, pero el bullying es un precipitador del suicidio, entonces es muy importante abordarlo. No sé si en algún momento se va a terminar, pero sí es importante crear conciencia social. ¿Qué es el bullying? El bullying es muy buena pregunta porque es un término que se ha naturalizado. A aplicar a otros ámbitos que inclusive no tiene que ver con el ámbito escolar, como el ámbito laboral. El bullying es el hostigamiento sostenido en el tiempo, siempre con la misma persona, sistemático, con la intencionalidad de dañar. Es un tipo de violencia y es una situación de la cual ese chico o esa chica no puede salir sola por sus medios. ¿Lastima? ¿Enferma? Sí, tiene consecuencias físicas, psicológicas, inclusive consecuencias a largo plazo en el tiempo, en la configuración que más tarde adoptamos como adultos. Es decir, no es que solamente tiene efectos en la niñez, sino también en la adultez. ¿Es posible que alguien ejerza, haga bullying y no se dé cuenta de que es un agresor? No, hay intencionalidad. Es decir, por ejemplo, yo te puedo decir un apodo y a lo mejor es un apodo cariñoso, a vos no te molesta y eso no es bullying. Sin embargo, te puedo decir un apodo sobre un defecto físico, una cualidad o un aspecto de tu personalidad que te moleste con la intencionalidad de hacerte sentir mal, de dañarte. Es decir, no es un chiste, no es una broma ocasional. Hay intencionalidad de dañar, de excluir, de perjudicar. ¿Las redes vinieron a profundizar el problema del bullying? Sí, claramente. Siempre decimos, cuando en charlas con adultos nos comentan, bueno, pero esto pasó siempre, no es algo nuevo, ahora se le da más trascendencia porque es un tema de moda, pero claramente no, es otro contexto social al que vivíamos nosotros en nuestra niñez, en nuestra adolescencia. Ahora, las redes reagravaron el tema porque es posible aún seguirte hostigando, inclusive en época de vacaciones, a través de las redes y fuera del horario escolar. Claro, claro. Cuando uno es adulto, tal vez tiene la herramienta de poder verbalizar o accionar ante algo, pero tal vez con menos edad cuesta. ¿Cuándo, como padres, podemos darnos cuenta de que nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro ahijado, el amigo de nuestros hijos es víctima de un bullying? Bueno, nadie mejor que los padres o que un familiar para darse cuenta, alguien que esté en contacto permanente con ese niño o esa niña, va a poder percibir cambios en el comportamiento, cambios en la conducta, lo puede percibir o percibir retraída, cambios en la forma de alimentación, a lo mejor le cuesta dormir o quiere dormir todo el tiempo. O sea, esto no significa que esté siendo víctima de bullying, pero sí que hay algo que lo está angustiando. Y ese es el momento de la comunicación es la herramienta más importante que tenemos para combatir el bullying. Solo un 34% de los chicos lo comunican a algún adulto. Entonces es muy importante fomentar la comunicación. Cuando vos percibís ese tipo de cambios en los chicos, amén de cuestiones físicas como verlo lastimado, arañado, con la ropa rota o que le faltan útiles escolares, eso no significa que sea necesariamente víctima de bullying, pero sí que algo le está pasando. ¿Cuáles son las escalas, si es que lo hubiere, de bullying? ¿Es por una cuestión física? ¿Es por una cuestión de tesis? ¿Por una cuestión de nivel social? Sí, todos esos factores de alguna manera te pueden predisponer a que sea como más usual que seas víctima de bullying. Por ejemplo, la condición social, la nacionalidad, tener una elección sexual diferente a la de la mayoría, pero eso no significa que necesariamente vayas a ser víctima de bullying, porque en realidad depende del grupo, de si el grupo le hace lugar o no al hostigador. Y ahora cambio el eje. ¿Qué tal si como papá llaman, se comunican conmigo y dicen, es tu hijo, es tu hija la que está ejerciendo bullying? Por ahí en el grupo de WhatsApp de papás dicen, tu hijo participa de un grupo de bullying. ¿Qué hacemos?
Bueno, es muy buena tu pregunta, porque siempre se tiende a estigmatizar a quien acosa o a quien hostiga, y no es un delincuente, estamos hablando de una persona en formación, es un niño, es un adolescente, a lo mejor adoptó esa modalidad de relacionarse porque hasta el momento le fue funcional y probó y le servía para conseguir las cosas más rápidamente. Hay que educarlo, no hay que estigmatizarlo, esa conducta se puede revertir. Uh-huh.